Buenas noches a todos y bienvenidos a Juan Pajic acá. Les recuerdo que este curso optan por su diploma técnico al realizar todas sus tareas, las cuales deben ser enviadas antes de nuestra siguiente clase, que es cada miércoles a las 6:30 pm hora, Guatemala. Somos una academia virtual sin lucro en algunos cursos, en cursos más privados. Sí tenemos un cobro, pero definitivamente damos la mayoría de todos nuestros cursos en una modalidad gratuita, a manera de que puedan ustedes aprender en la programación y el desarrollo. Estamos empezando un curso que se llama el lenguaje Cobol. Algunos han escuchado de este lenguaje, pon sí o no en el chat. Y clase número uno en el nivel 1, es la versión 2022 y es diagonal. Y que es para que nosotros sepamos identificarlos. Ok, si tú ya has conocido de COBOL, pues vamos a solicitarte que pues tengas comprensión de los que no saben aún COBOL también. Y los que están por aprender, enhorabuena, vamos a aprender todos juntos, pues ¿verdad? Entonces, vamos a poder ingresar en este momento a nuestro curso. Perdonen que hay gente que eh, tenían problema ahí para el ingreso, pero ya lo estamos solucionando. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro curso entonces en esta hora. Vamos a tratar de no hacerlo muy largo con nuestra primera clase. Y bueno, veamos entonces directamente qué es COBOL. Recuérdense llenar su asistencia, por favor. Si tú vas ingresando, por favor llena tu asistencia. ¿Qué es COBOL? A ver. Es, sus siglas o su nombre fue sacado del Common Business Oriented Language, que quiere decir lenguaje común orientado a negocios. Si te das cuenta, es un lenguaje realmente enfocado en el ámbito económico, ¿verdad? Entonces, veamos lo siguiente. Además de ser uno de los lenguajes de programación más antiguos que se conocen y que además sigue utilizándose, fue un lenguaje que se definió en un tiempo récord apenas seis meses. ¿Se pueden imaginar ustedes en esos años realizar un lenguaje de programación en seis meses con las siguientes características? Imagínense que los lenguajes modernos, pues aún modernos, nos referimos que Python tiene una década, pues, ¿verdad? No es que, que ahorita tenga el auge. Muchos creen que el lenguaje de moda es porque se acaba de hacer y no es así. El lenguaje de moda es porque ya maduró y entonces en un momento dado ya tiene un mayor uso, pero un lenguaje de programación realmente cuesta mucho tiempo. A ver, antes de seguir en este momento, ¿quién puede poner en el chat por qué creen ustedes que se creó Cobol? No solamente por lo que están leyendo en la diapositiva, no está en la diapositiva, así es que no vayan a responder algo que está en la diapositiva. ¿Por qué creen ustedes que fue la finalidad de crear Cobol? ¿Cuál fue la finalidad realmente de crear Cobol? ¿Cuál creen ustedes que fue la finalidad real de crear COBOL? A ver, pongan en el chat qué piensan. No hay preguntas tontas, no hay preguntas ingenuas. No te preocupes porque aquí todos estamos para aprender. Así es que nadie te va a decir que tu respuesta sea fuera de lugar. A ver, veamos qué respuestas estamos leyendo. Agilizar los procesos, automatizar la empresa, agilizar el trabajo por la necesidad de implementar un sistema más óptimo para las business. Para bancos no había un lenguaje como tal para los negocios. Ok, estoy leyendo varias respuestas que todas son correctas. Todas, la, todas son correctas. Yo creo que porque en esos años no existía un lenguaje que cumpliera los parámetros que se necesitaban. La necesidad de tener lenguaje rápido, supongo que por los seis meses que demoró su concepción, automatizar los sistemas bancarios. Ok. Bueno, ya no voy a seguir leyendo más respuestas y les voy a decir yo antes de seguir aquí en la diapositiva. Vamos a leer una más por seguridad de datos. Ok, todas las respuestas son correctas. No voy a decir que no, cada quien en su forma de expresarlas es correcta. Sí, todos dieron una respuesta correcta. Pero la principal era que en esos años, es cierto, todo el... El sistema de gobierno había crecido, el impuesto, los impuestos, el social security, los seguros, ¿verdad? Las nóminas, las planeas, todo había crecido. Lógicamente estábamos en un crecimiento a nivel informático. Pero sucedió que todos los computadores que se creaban, en ese entonces no vayan a pensar ustedes que, 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 que Windows Server ya existía, ¿verdad? No, no existía. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta que en esos años las computadoras cada una tenía una arquitectura de hardware y de software como tal, como sistema operativo. Entonces nos vamos a dar cuenta nosotros que en esos años se creaba el sistema de nóminas, pónganle ustedes, y se creaba el sistema del seguro social, pero estos no se podían enlazar. Se creaba el sistema de impuestos y estos no se podían enlazar. Dado que las arquitecturas eran diferentes. Entonces, como las arquitecturas eran diferentes, había problema de comunicación entre los sistemas que actualmente de software que se desarrollaban, las soluciones, las aplicaciones que se estaban haciendo. Obviamente hoy no, ellos no contaban como hoy que tenemos una tecnología y tenemos una gama de 50 lenguajes y todos son universales para cualquier arquitectura. Eso se fue dando a raíz del nacimiento de Cobol también, pues así es que Cobol crea esta forma de trabajo, pues verdad? Fue orientado de manera expresa a la automatización de procesos relacionados con el negocio, y cómo todos estaban respondiendo correctamente. La utilización de nombres de hasta 30 caracteres, imagínense que en esos años ya se pudieran usar 30 caracteres, que además podían unirse usando guiones, permitiendo que el código fuese legible al poder usar nombres en variables bastante autoexplicativos. O sea, estamos hablando que ya se podían declarar variables muy explicadas. Hoy en día tenemos lenguajes de alto nivel y todavía ustedes escriben como variable, mi novia te quiero, eh, Michelle te amo igual a X más 5, ¿verdad? Imagínense ustedes que de verdad que esta gente hoy se estuviera retorciendo de ver cómo nosotros codificamos, pues, ¿verdad? Cada variable se define en detalle, es decir, había que especificar el número de dígitos a usar y la posición del punto decimal y la posibilidad de definir campos estructurados, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta nosotros, así es Jorge. Los archivos que se obtenían como salida estaban formateados para su impresión. Algo que era de agradecer en el manejo de datos contables. Se pueden imaginar ustedes que hoy en día nosotros hacemos un, un programa contable en Python, en Java, en C, y de todas maneras tenemos que hacerles que cree sus PDFs de reportes, tenemos que hacer su reporteador, tenemos que hacer que sus salidas queden ordenadas. En esos años ellos ya formateaban que sus salidas fueran imprimibles. O sea que tú dabas la salida de lo que estabas ejecutando y lo podías tirar a impresora de una vez. Y no a una impresora láser como las que hoy nosotros tenemos, pues verdad. Entonces nos damos cuenta nosotros que era bien interesante conocer esto. ¿A quién estamos teniendo nosotros acá en la fotografía? Pues a una de las creadoras. Este era el equipo de creación, pero sin embargo ella es la autora principal. ¿Alguien sabe cómo se llama ella? Y no lo vayan a googlear. Cómo se llama ella? Alguien sabe cómo se llama ella? Bueno, si conoces el nombre, ponlo en el chat. Si no conoces el nombre, pues yo te lo voy a decir. Ella es Grace Hopper. Sí. Entonces, veamos algo más de qué es Cobol. Por qué estoy tomando un tiempo de introducción, porque debemos conocer realmente nosotros también parte de esta estructura importante. Sí. Programación visual con la posibilidad de utilizar objetos. Esto cambió, no creas que fue desde el comienzo. Los objetos fueron permitidos introducirse en las versiones de 1985. Entonces, se vuelve también un Cobol 85, que es como los vamos a conocer nosotros, que ya permitió también la programación orientada a objetos, pues, ¿verdad? Utilizar objetos, no tan a como la conocemos en Java y aún en Python, pero ya se permitió utilizar objetos. Y ese es el Cobol 85, como después lo vamos a estar viendo. Ya tiene uso de bibliotecas de clases, mira, o sea que ya habían creado clases, como estás viendo acá, mira. Entonces vemos nosotros que ya era un lenguaje bastante potente. Cobol maneja números en base 10. ¿Por qué lo hicieron en base 10? Pues precisamente para evitar errores de redondeo con la conversión a binario y evitar errores contables, ¿sí? Entonces, si tú te das cuenta, empiezas a darte cuenta directamente que empiezas a tener un, una solución que en esos años y que ahora actualmente su base 10 nos ayuda a evitar errores contables. La sintaxis de COBOL es muy similar al idioma inglés evitando el uso de símbolos y haciendo que el personal no programador, como un gerente, pueda echar un vistazo al código y entender lo que éste podía hacer. Imagínate que era para que un financiero se pudiera sentar, ver la pantalla y poder entender. Hoy tú lo sientas haciendo Java, haciendo Python. Bueno, Python es un poco más fácil de leer, pero lo sientas leyendo Java y en Java se queda en gallo viendo tanta cosa, ¿verdad? Es nacido en 1959. A ver quiénes son de la vieja escuela como yo. Yo soy de 1974. Me empezaron a enseñar parte de Cobol en 1995. Y yo soy de 1974. O el en la pluma también. Siendo de sus principales creadores Grace Hopper, como lo estábamos hablando, era una oficial de la Armada de Estados Unidos. Con un grupo de trabajo. Esto fue creado a través del gobierno de los Estados Unidos. Fue la Fuerza Aérea la que decidió empezar a levantar este proyecto. Ella en 1955 ya había desarrollado el lenguaje de programación, o sea, que miren todavía un poco más atrás, ella ya había creado un lenguaje de programación que se llamaba Flowmatic. ¿Qué les parece? O sea que cuando ella, Grace Hopper, es llamada para ser COBOL por la Fuerza Armada de los Estados Unidos, que fue la Fuerza Aérea, le dice que ella ya tenía una base que se llamaba Flowmatic, pero era otro lenguaje que no maduró como maduró Cobol, pero ella ya había empezado a hacer un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación que era de alto nivel, porque era un lenguaje no assembler, pues verdad, no assembler. Y antes pues solo se trabajaba con Assembler. Hoy en día todavía se trabaja con Assembler. Yo en 1995 trabajé con Assembler también. Que es Fortran y todos ellos pues ¿Verdad? Entonces te puedes dar cuenta realmente por qué estoy aprendiendo todo esto. Porque estoy diciendo todo esto. Porque creo que es importante que tú lo conozcas como programador. ¿Sí? Bueno. No te asustes con ver eso que está ahí en pantalla. Porque eso lo vamos a estar trabajando. Veamos algo interesante y polémico. A algunos no les cae muy bien esta, este personaje. Sí, pero a algunos no les cae bien este personaje, pero realmente para mí ha sido de muchas fuentes de inspiración también. Tendrá sus polémicas, pero no se le quita lo genio. ¿Y qué dice Bill Gates sobre COBOL? Hay una frase de Bill Gates que resume perfectamente bien lo que ha supuesto COBOL al mundo de la programación y la eterna vigencia de este lenguaje. Y en una entrevista Bill Gates dijo: no sé qué lenguaje habrá en el futuro, pero seguro que Cobol estará todavía allí. Él fue de los pioneros también en el uso de Cobol y tú te puedes dar cuenta que personajes como estos pueden indicar que es un lenguaje que de seguro todavía va a estar disponible. Creo que la frase de Gates es más que acertada y seguramente Cobol seguirá vigente bastantes años más. Ok, veamos hasta este momento. ¿Qué piensan ustedes de este lenguaje? ¿Creen que tiene un, una posibilidad de proveerles ingresos? Sí o no. ¿Sabes cuántos ingresos te puede proveer conocer Cobol? Ponlo en el chat en este momento. ¿Sí? A ver. ¿Alguien tiene idea de cuánto? Se puede ganar a través de Cobol. ¿Sí? No. Bueno, ok. En la pandemia en el 2020, en el 2020 que comenzó la pandemia más o menos, los programadores seniors que manejaban Cobol, que datan de una edad más grande que nosotros, se estaban retirando. Lo estaban retirando y a través de la pandemia aprovecharon a retirarse. Entonces, en este retiro, las empresas empezaron a publicar en LinkedIn y en portales que hay para programadores y contratar programadores. Y empezaron a poner que se requería personal en Cobol. Obviamente, pasar ciertas pruebas y poder dar la talla como estos antiguos programadores conocen Cobol. ¿Sabes a cuánto ascendió la hora de paga en Cobol? durante la pandemia. Ahorita ha disminuido un poco más porque ya está lo presencial, pero de todas maneras existe una gran demanda porque se están quedando ahí afuera toda la vieja escuela y estos programadores se están retirando y estas nuevas generaciones son las que tendrán que hacerse cargo del mantenimiento de estos sistemas. Actualmente, antes de la pandemia, se estaban pagando entre 250 y 290 dólares la hora de uso de desarrollos o mantenimiento en COBOL. A raíz de la pandemia llegó a elevarse hasta 450 y 490 dólares la hora de paga en COBOL. Así que si tú crees que 450 dólares o un promedio de 375, 350 dólares tu hora no vale la pena, pues entonces no estás en el lugar adecuado. Ahora si sí crees que hay potencial económico y que tú puedes llegar a aprovechar a nivel mundial, esta es una buena oportunidad. Tú me dirás: es que en mi país no se puede. En todos los países se puede. Solo es que tú busques adecuadamente en el Internet y encuentres al postor que va a necesitar de tus servicios. Así es Edwin: los bancos tienen sus bases de datos antiguas y utilizan conexiones. Un claro ejemplo es el AS400 de IBM. ¿Correcto? Y a eso vamos precisamente. Más de medio siglo después de su desarrollo, el COBOL sigue siendo portable, escalable, depurable, fácil de aprender y además es el idioma preferido para las aplicaciones de negocios de la gran mayoría de las empresas del Fortune Global 100, o al menos eso dice Microfocus. ¿Sí? entonces vemos esto el cobol es el verdadero caballo de batalla de los lenguajes de programación para negocios gracias a su aritmética compleja y su capacidad de procesamiento de grandes volúmenes de datos además este lenguaje es más fácil de aprender leer y descifrar hasta cuatro veces más barato de mantener que otros lenguajes en el chat dice, recordemos que la versión de Microsoft fue MS Cobol y había otras versiones conocidas como RM Cobol. Lógico, Bill Gates nació en ello. Siguiendo esta línea, la compañía de Microfocus dice que lejos de estar muerto, Cobol está más vivo que nunca y domina el mundo de los lenguajes del desarrollo de aplicaciones de negocios. Así es que vale la pena aprender COBOL, como dice Merlin, hay que desempolvar y actualizar mis conocimientos de COBOL. Así es. Aquí tenemos una imagen clara de un precisamente un S400 de IBM. IBM es una de las grandes potencias de adquirir realmente este software. Entonces, ellos se casaron mucho con COBOL y se desarrollaron sobre COBOL, incluso los grandes mainframes de hoy en día tienen base a ese 400 y a ese 400 parte de su base es COBOL. ¿Cuántos han ido a concesionarias de vehículos, a su proveedor de telefonía y han visto este tipo de pantalla en un emulador, en un, en un terminal? ¿Cuántos han visto una pantalla de estas? ¿Sí? Ok, y ahora se estarán preguntando ustedes, ¿y por qué tenían sistemas tan viejos? ahí en esa empresa, ¿verdad? En Guatemala pues son empresas como Cofinostal, que es la distribuidora de Toyota, Estigo, que es nuestro proveedor de telefonía, claro que es nuestro proveedor de telefonía, que todavía nosotros podemos observar este tipo de pantallas cuando nos están atendiendo. Y no sé si les ha pasado que cuando ustedes llegan a una atención al cliente como esta y ven una pantalla de ustedes como esta similar, es una tecleadera, ¿va? Y Sí. Y casi que ustedes ven que el mouse casi no lo usan. Muy poquitos clics y una tecleadera, ¿verdad? Entonces, este se mueve a base de un eje de cruz de XGen. Entonces, vemos nosotros que ellos entran a través de un terminal, de un emulador, para conectarse a sus mainframes, donde tienen instalados pues, sistemas desarrollados en COBOL. Como es tanto el volumen de información que se maneja, COBOL está diseñado precisamente para altos volúmenes de información. Y entonces se dan cuenta que cuando ustedes les van a enseñar su nueva renovación de teléfono, si estás ahí en una venta de repuestos o una concesionaria, tú ves que tienen ya sistemas modernos, ya visual, eh, creados en visual, creados en, en .net, creados en, en Java, creados en JavaScript en la web, pero ahí es donde te están enseñando a ti. Lo fácil, donde hacen tu contrato, donde hacen todo esto. Pero todo el procedimiento, que si tú compras a crédito algo en tu plan de telefonía, si estás comprando un vehículo en cuotas, y todo ese proceso, tú te das cuenta que empieza la tecleadera, ¿verdad? Y abren el terminal como el que tenemos en pantalla, y básicamente ellos empiezan a llenar toda una información financiera tuya. Entonces meten toda esa información, qué plan adquiriste, a cuántos meses, cuánto debes, cuántos son tus multas, y el sistema ya tiene toda esa lógica, ¿verdad? Entonces, eso es realmente Cobol, ¿sí? Eso es realmente Cobol. Y para ir terminando nuestra explicación, veamos esto, Cobol es fácil, se puede ejecutar en cualquier lugar. Cobol. Ha soportado todas las plataformas de hardware, es lo que yo te estaba explicando. Hoy tú miras, ay, pero si eso lo hace Java, eso lo hace, lo hace HTML, eso lo hace eh, Python, eso lo hace, claro que sí, pero te puedes imaginar hoy lo que estamos hablando. Ahí te puse una fotografía. Para que tú veas, pues, un IBM y series AS400 COBOL, que tú podrías decir, ay, esa cosa es vieja. No, ya no es vieja, sí. Así se están creando los mainframes que IBM también es partícipe de ellos. ¿Sí verdad? Entonces, claro, requiere un compilador y debe tener también un compilador. Eso lo vamos a hablar ya en el momento que estamos desarrollando. Se trabajará mañana igual que hoy. Eso es bien importante y eso nos da unas grandes ventajas. Coloca los números correctamente. No sorprende que el sector financiero se base en los sistemas COBOL. O sea, no es una sorpresa. La banca, seguros, gestión de fondos, sistemas de pensiones, nóminas y tarjetas de crédito, todo dependerá de COBOL. Y muchos ya están dependiendo de COBOL. Sus funciones de procesamiento numérico lo convierten en la elección perfecta para aplicaciones en las que un error de redondeo fraccional mínimo puede tener enormes consecuencias. Te puedes imaginar tú una operación donde Python, Java y todos ellos redondearan un centavo a más o menos en una cuenta bancaria, en un estado de cuenta de tu cuenta de telefonía, y este centavo en 50 millones de abonados o de cuentas de bancarias y de usuarios, podría representar 50 millones de dólares que tú podrías o subir o perder. ¿Te puedes imaginar eso? Sí. Entonces ya cuando empiezas a analizarlo de esta forma y decir, bueno, yo cuento con una cartera de 50 millones de cuentas, 10 millones de cuentas. Y con un centavo que aquí se pierda son 10 millones son un millón, son 100 mil dólares. Entonces tú empiezas a decir vale la pena entrarle a un sistema que sea más exacto. Pues verdad ofrece una precisión aritmética de 31 dígitos y por eso es el preferido de las aplicaciones financieras. Bueno, todos dirán bueno y qué vamos a usar para poder trabajar con Word si ya no tenemos computadoras tan viejas. Bueno, pues se puede utilizar con su IDE favorito Visual Studio. Se puede usar Eclipse, se puede usar OpenCobol ID y Replit Online ID. Entonces, vemos nosotros aquí. Claro, este es un servidor, ejemplo, Cobol. Para que ustedes se den cuenta, hay muchos más y hay de diferentes marcas, pero IBM tiene mucho mercado en ello. IBM tiene mucho mercado en ello. Una de las opciones para aprender Cobol es que es rápido. Cobol tiene 50 años de optimizaciones a nuestras espaldas. O sea, vamos a encontrar una gran variedad de tutoriales de información en Cobol. Y claro que también es un lenguaje bastante grande. ¿Sí? Y está en todas partes. O sea, hoy ya lo vemos en todas partes. Hoy creo que ya te mostré pantallas que ahorita tú puedes decir, oh, ¿a ¿qué empresa tiene Cobol? Ah, ¿a ¿qué empresa tiene Cobol? Ah, ahí usan Cobol, ¿verdad? Ahora ya creo que ya te diste cuenta un poquito más y no vas a decir qué sistema más viejo el que tienen, ¿verdad? No, ya cambiamos nuestra mentalidad. Se ejecutan más de 70% de las transacciones de negocios del mundo. Los programadores líos se jubilan, se requiere una nueva generación de programadores Cobol. ¿Quién está listo para ser un Cobolero? ¿Ah? ¿Quién está listo para ser un Cobolero? Sí, yo quiero ser un buen Cobolero también, ¿pues verdad? Sí. Bueno. ¿Y cómo se escribía Cobol? Ya vamos llegando, no se preocupen, ya vamos a hacer nuestro primer programa, ¿sí? Ya vamos a hacer nuestro primer programa. Pero ¿cómo se escribía Cobol? Se escribía en hojas especiales, la mayoría creadas por IBM, y estas se utilizaban como guía para luego sentarse a pasar el código. Recordemos que el acceso a los computadores no era igual que ahora. Ahora tú puedes decir tener tres computadoras, yo aquí póngale ahorita tengo tres sobre mi escritorio y un celular y de todo, Porque, claro, ellos no tenían el mismo acceso que nosotros, pues, ¿verdad? Entonces, tú primero agarrabas tu COBOL program sheet y ponías a llenar tu hoja, tu ficha, ¿sí? Llenabas tu ficha, COBOL no es gráfico. Entonces, llenabas tu ficha y hacías todo tu programa ahí, mira. Si trabajaste Basic, verás los números en secuencias. Antes no existían los números de línea como tienen nuestros editores, pues nosotros definíamos las líneas, pues, ¿verdad? Igual que Basic. Entonces nos damos cuenta nosotros de que así se hacían los programas. Especificabas cuál era el número de hoja, mira, ¿sí? Y en qué sistema lo estabas corriendo, pues, ¿verdad? Entonces, interesante, ¿verdad? ¿Les gusta o no? Bueno, pues como estamos siendo algo retros nuevamente, sí. Entonces, sí, así es. Después se iban a hojas a, a, a tarjetas perforadoras. Te facilitaré el PDF de esta plantilla en blanco para futuros ejercicios dentro del curso. ¿Qué objetivo tiene este tipo de plantilla? Pues minimizar errores de escritura de código o en su código. Aquí está el link de descarga. Pues ahorita te lo voy a poner en el chat y puedes ir a descargar esa que ya está en PDF para que tú puedas tenerla porque nos va a estar sirviendo durante el desarrollo de este curso durante todo este tiempo. Así es que puedas poder bajar esa verde que estás viendo ahí, un PDF, ahí te mandé el enlace y nos va a servir para que me hagas ciertas tareas que vamos a estar pidiendo más adelante, ¿sí? Bueno, alguien había visto estas fichas, estas formas? ¿Alguien que me ponga ahí si ya o oh, ya las habías usado? Pon sí, no. Nunca la habías visto. Sí la habías visto. Ok. ¿Te imaginas que es programar en papel primero o no? Trabajar en papel, muy diferente. A todos ahí, Baby Yoda, les manda un saludo. Ya voy a ver mi tercer capítulo ahorita de, de Obi-Wan Kenobi. Bueno, hay que apurarnos con la clase porque así veo mi capítulo. Bueno, entonces, bueno, sigamos. Entonces. Ahí era un receso ahí para que se enfríen ahí un poquito ustedes, se estiren, descarguen su PDF para que podamos hacer nuestros siguientes trabajos. Va a estar interesante, ¿verdad? Y bueno, vámonos directamente a lo que nos interesa. Después de toda una buena historia y saber por qué tenemos que aprender, COBOL. Vamos ahora a una buena situación. Gracias, gracias, Hazel. Bueno, pues estamos tratando de hacer lo mejor posible para que sea ameno aprender un lenguaje viejito, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Utilizaremos un IDE llamado Open Cobol ID o IDI, como le dicen algunos, ¿sí? La versión que vamos a trabajar es la 4.7.6. No la he probado en Windows 7, les soy la verdad. En Windows 8.1 sí la he probado, sí funciona funciona en Windows 10 y en Windows 11 definitivamente. Este nos ahorrará las instalaciones y preparación de compiladores externos en nuestra máquina y permitiendo un uso del lenguaje de común mucho más rápido. Este será el ID oficial durante el curso. Podemos utilizar Hércules, podemos utilizar otros que al final de cuentas nos van a costar un poquito más. Poderlos instalar. Sí. O sea, está Hércules, que es un emulador, ¿sí? Y nos podría estar sirviendo mucho más, pues, verdad? Entonces, pero pues no vamos a utilizarlo porque es bastante complejo crear esa configuración de entorno. Entonces, este pues eh, nos va a dificultar un poquito más. Si alguien quiere instalar un Hércules, pues puede buscarlo. Pero será bastante complejo. Si sí está para Linux eh, este OpenCobol IDI, entonces está para Linux, si sí se puede descargar para Linux. Eh, yo actualmente les voy a poner el link de descarga de lo que es para Windows. Entonces, eh, voy a ponerles el descarga en el chat ahorita y me gustaría que lo empiecen a descargar, por favor, porque nos va a servir ahorita en, el, en la parte de nuestra clase. Estoy buscando el chat, perdonen, me había perdido. Y ahí está el link. Podemos empezarlo a descargar, por favor. Y vamos a hacer el procedimiento de instalación. El procedimiento de instalación es default. Ya no lo voy a hacer yo en pantalla porque nos quitaría mucho tiempo, aunque es bien rápido y es muy rápido de descargar. Así es que los invito a que, por favor, empecemos a descargarlo. ¿Sí? Empecemos a descargarlo. Eh, Me confirman si el enlace está funcionando, por favor. ¿Sí? Me confirman que el enlace les esté funcionando porque está un OneDrive, entonces nos puede a veces dar un poquito de problema. Producto Microsoft, pues, ¿verdad? <laughs> entonces, eh, chequémoslo. Ok, si sí, está correcto el enlace. Entonces, me parece bastante bien. Sí, entonces. Demos nosotros en este momento, por favor, a descargarlo. No puedo descargarlo. Si alguien asiste con las descargas, les agradeceré bastante. Eh, Geisel me confirma que sí pudo descargarlo. Entonces, quiere decir que el enlace está funcionando. Puede que se vaya a saturar en un momentito, porque es Microsoft. Ah, entonces, son mentiras, oye. Entonces, eh, vamos a instalarlo, por favor. Vamos a proceder a su instalación. Sí. Uy, para Mac. Ahorita voy a revisar, permítanme, lo bueno, que ustedes están descargando. Voy a revisar si existe para Mac. Open COBOL IDI for Mac. La Google no lo dice todo. Sí sí hay. Sí sí hay, sí aparece en el internet que sí hay. Eh, Open Cobol IDI es la 440. Lo único es que va a ser la 440. Si sí hay para Mac, así es que si sí hay para Mac, si sí hay para Mac, eh, lo único que va a ser la 4.40. Esa no la he descargado yo, pero ya la encontré ahorita en el internet y sí se puede descargar. ¿sí? Solo que es la 440. ¿sí? Entonces, sí se puede descargar. ¿Sí? Eh, podría subírselas en el mismo enlace si desean. Para los que usan Mac, solo las estoy descargando desde el otro computador. Sí. Entonces, se las voy a subir ahorita directamente. Ah, pero no sé si me voy a dejar subirla ahorita. Sí, es extensión .dmg, ¿verdad? Sí está. Ya la encontré. Bueno, ¿Cómo vamos con las instalaciones? Por favor, todos díganme que ya pudieron descargarlo, ya lo descargaron, ya lo instalaron, todavía no lo vayan a abrir, quedémonos en esta pantalla, por favor, así como están viendo el mío, dice el Welcome to Open Call IDI, por favor, no nos, no nos, no nos aceleremos, por favor, ¿Sí? Ya estamos en esa pantalla. Nítidos cristianos. Que usan Mac, ya lo encontré. Los que están en Android, ya les voy a dar la solución para Android. No se preocupen. Ahorita en un momentito, pero eso lo tengo en el final. Así es que vamos a tener que esperar un poquito más para que lo puedan usar en el final. Sí. Estoy en descarga, ok. Yo voy a ver si puedo subir el de Mac, pero es que me tengo que cambiar de drive y me tendría que loginear con otra máquina. Pero bueno, se los voy a subir después. Sí, en Mac. Ya lo descargué en mi máquina. Ok. Eh, la verdad no uso Visual Code. En Visual Studio sé que sí ya está y sí funciona con los servidores que Microsoft maneja ahí, ¿verdad? En Visual Code no he visto si existe el... Eh, ahorita les voy a confirmar. Visual Code. Es que Visual Code no soy muy usuario yo. Visual Code... COBOL. Veamos. Pasa que ahí va a haber que instalar el compilador y de todo. Hay unos videos que sí se puede, entonces creo que sí podrían instalarlo. Eh, sí, sí, ahí ahí en Quora.com pueden encontrar cómo instalar COBOL para Visual Code. Obviamente va a ser un poco más complejo, ¿verdad? Va a ser un poquito más complejo porque este OpenID ya tiene el compilador incluido. Y no tenemos que instalar nada. No tenemos que instalar COBOL per se. Ni nada eso. El GNU ya está también dentro de este editor. Entonces es una de las grandes ventajas. Que nos permite este editor. ¿Sí? Entonces. Eh, en Quora. Hay unos foros. No está tan fácil la cuestión. Sugieren que JetBrains pueda ejecutarlo. Pues yo soy usuario de JetBrains. Pero prefiero usar este IDE. Para solucionarme la vida. Bueno. Ya estamos todos. ¿Sí? Después de instalar, tienen que llegar hasta esta ventana. ¿Sí? Ya estamos todos en esta ventana. Por favor, voy a volver a poner eh, para los que están ingresando nuevamente: vuelvo a poner el enlace. Si estás usando Windows, puedes usar la 4.7.6. Si usas Mac, usas la 4.4, que la voy a subir después de esta clase en el mismo enlace. Encontrarán la versión para Mac también. ¿Sí? Entonces, y en Linux pues también se las voy a descargar y la voy a subir, pero esa eh, también está, ¿sí? Entonces, bueno, Android lo vamos a ver en el final, cómo lo vamos a hacer funcionar en Android también, ¿sí? Bueno, estamos listos entonces, bueno, no nos adelantemos, quedémonos en esta ventana, por favor. Ok, ¿qué vamos a hacer todos? Pues indicaremos New File. Podemos para poder empezar con el proceso de crear nuestro primer programa en COBOL. Ok, vamos a hacerlo. Voy a ir también al mío. Aquí estoy con ustedes y le voy a decir también. New File se va a abrir la siguiente ventana. No sé si esa se está visualizando con ustedes la del nombre, pero si no me voy a ir a mi diapositivas porque ahí la puse. Así se ve. Pues que como Zoom las cambia, ¿verdad? Bueno, estamos en esta ventana. Por favor, todos estamos en esta ventana. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Indicaremos el template. Lo vamos a cambiar a empty. Si ustedes se dan cuenta, aquí permite program, módulo o empty. Y vamos a seleccionar empty. Por favor, todos seleccionamos empty. ¿Sí? Y en name. Utilizaremos nombres sin espacios, sin comenzar con números y podemos separar utilizando el guión de menos. En este ejemplo haremos hola mundo. Le intercalaremos la mayúscula, o sea, le usaremos un camel case de tipo de nombres y la extensión ya es cbl. Luego aprenderemos el uso de las demás extensiones. Hay mucho más extensiones. Pueden verlo ustedes aquí. Miren. ¿Sí? pero lo vamos a dejar como CPL. Y entonces dijimos que le vamos a poner como nombre, ¿sí? Le vamos a poner como nombre hola mundo. CBL, ¿sí? Bueno, entonces le dejamos ahí todavía, no presionamos, no nos volvamos loquitos con eso. Y dice directory, elegir el directorio a trabajar, hacer uso de los puntitos, dice, de los puntitos a cambiar el directorio de trabajo, si así se requiere. Sugiero crear en el puro C curso COBOL para que les sea muchísimo más fácil después de estar encontrando sus archivos. Y en este caso, pues yo ya creé uno que se llama COBOL Projects Curso 01 y en ese me voy a ir yo. ¿Sí? Y entonces yo tengo acá un disco externo donde guardo todos mis trabajos. Ustedes escojan el directorio que ustedes quieran. ¿Sí? Y entonces vemos nosotros que ya hemos hecho esta ventana y vamos a llegar a esta pantalla siguiente. Así es que entonces, demos nosotros aquí en OK y nuestro editor se acaba de abrir. ¿Sí? Bueno, como ustedes lo tienen en pantalla, voy a ir a mi diapositiva y lo voy a explicar. De este lado, lo que estamos visualizando... Es directamente nosotros el directorio y files. O sea, aquí podemos ver los files que tiene este directorio. De este lado derecho en Navigation, vamos a ver la sección de navegación, las secciones del programa. Vamos a ir viendo cómo se van a ir creando automáticamente conforme nosotros vamos haciendo nuestro código. Y aquí dice área de edición de código. ¿Sí? Algunos dirán, a mí no me aparece en negro con las líneas rojas sí o no. ¿Verdad? Me imagino que no a todos les está apareciendo en negro. ¿Sí? Entonces eso es porque yo ya lo personalicé, ¿sí? Y me gusta el emulador del AS400, ¿sí? Entonces sí, me siento como que estoy en una en un mainframe IBM, pues, ¿verdad? Si quieren el modo oscuro para que todos trabajemos igual y nos sintamos así bien chileros, entonces vamos a ir aquí. Ah, está aquí en Preferencias, en Edit Preference. Se ve la ventana de las preferencias, me comentan por favor, porque a veces algunas ventanas no aparecen. Si ¿Sí aparece la de Preferencias, me ponen ahí por favor. Y se van directamente a Style y es la RRT. Miren, RRT se los va a poner así, en rojito, verde, negro y amarillo, ¿Verdad? Y ese es el clásico, pues, ¿Verdad? Ese es el clásico, a mí ese es el que me gusta, y entonces ese voy a usar yo, pues, ¿Sí? También sus salidas, pues, pero ya no lo vamos a tocar, pueden tirarla a una terminal externa, pero lo vamos a usar dentro del IDE para que no nos compliquemos con estar cambiando de ventanas, ¿Sí? Bueno, yo lo dejo ahí, entonces, y básicamente, tenemos aquí ya nosotros nuestro primero, ¿Sí? Sale oscura la pantalla. Estoy en Android. Mm, pues no sé por qué le saldrá oscura, pero sí se está viendo. Y listos en Mac. Tema Black. Nítidos. Pues bueno, ya que todos tenemos nuestro editor de Cobol y hemos regresado a 1959 ayer. ¿Verdad? Entonces, ya que ya todos estamos listos. Entonces sigamos viendo nuestra clase. ¿Sí? Ok. Bueno. Cobol se divide en cuatro divisiones. ¿Sí? Y hoy vamos a trabajar la primera de ellas para que nosotros podamos aprender y hacer nuestro primer Hola Mundo. No crean ustedes que es lo que aparece en pantalla únicamente. Así es que no se me vayan a adelantar. Tratemos de aprender todos juntos. Entonces, veamos cuatro divisiones de COBOL: la Identification Division. ¿sí? La Identification Division. Ya me estoy trabando. ¿sí? Bueno, antes un paréntesis: lo que es Open COBOL ID. Va a trabajar con el GNU de COBOL 2.0. ¿Sí? Entonces vamos a estar trabajando con la opción de COBOL 2.0, que es la que eh, el OpenID nos instala como compilador. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de COBOL, porque nos permite de todas maneras que no tras versiones no se tengan que cambiar. No es como Python, que lo que hago en la 2.0 no puede correrse en la 3, ¿verdad? Entonces, si lo que hago en la 3 no lo corre en la 2 porque hay errores de sintaxis. Aquí no. Entonces tenemos una gran ventaja con ello. Esta división, la primera que es la Identification Division, la Identification Division consta de dos partes. Identification Division, que es como su nombre lo indica, y Program ID. Es la primera y única división. Gracias, Edwin. Tienes... Dice la única división obligatoria de cada programa COBOL. ¿Ok? Entonces, la Identification Division es obligatoria en todos nuestros programas COBOL. ¿Sí? Es obligada. ¿Sí? Es obligada. El programador y el uso del compilador usan esta división para identificar el programa. O sea que, tanto el uso del compilador como el programador pueden identificar esta sección. ¿Sí? Está dividido por program ID. Esa es la única obligatoria. ¿Sí? Entonces, básicamente, muchos dirán después, no me funciona el programa, me da error, me da error, y es porque la Identification Division no está completo con el program ID, que es de único uso obligatorio. ¿Sí? Program ID especifica el nombre del programa que puede constar de 1 a 30 caracteres. A veces te vas a pasar de los 30 y vas a decir que porque tienes error en tu empezado de copilar, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que esto nos produce un error de compilación. Hay una nota importante acá y dice, lleva punto después del nombre de cada división y final de línea. A veces no en todas, entonces hay que aprender a determinar cuáles son las que realmente sí tienen eh, directamente tienen que ver con obligaciones, ¿sí? Estamos claros con ello. Bueno, vamos a ir a crear esta parte que tenemos aquí en pantalla en nuestro editor de COBOL. Si ustedes se dan cuenta, yo creé un cajetín. Este cajetín es comentarios, no los lee el programa. Entonces, es una forma de que yo escriba comentarios de encabezado de mi programa. Y me voy a sentir como que estoy en una S400 en este momento, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que Cobol conserva estas doble líneas, que es directamente donde se indenta el programa. Entonces, para comenzar, dice: ¿Por qué está marcando un error? Porque no pueden haber líneas vacías. Miren. Dice, el header is missing, falta program ID, dice. Este editor me gusta mucho porque ya es bien inteligente a pesar de sus limitaciones que tiene y lo viejito que es, pues, ¿verdad? Entonces, veamos lo siguiente. Me, miren cómo es eso. Si quito la otra línea, todavía sigue indicando un error porque me está indicando que todavía no hay program ID. Entonces, yo puedo moverme con el tabulador, ¿sí? Miren. O puedo directamente empezar. Los comentarios. Por lo general y es una sintaxis a recomendar, yo siempre comienzo antes de la primera línea roja. Entonces creo mi cajetín hasta aquí, sí. Doy un enter. Si ustedes se dan cuenta, él automáticamente ya se posiciona dentro del cajetín, sí, porque asume que yo voy a empezar mi código, pero todavía voy a poner otro comentario y le voy a decir quién es el autor. ¿Sí? El autor, pongan ustedes el suyo. Pampa, Hick. No tengo que ir a poner a este disco en el final. Vuelvo a crear el otro. La fecha en que lo estoy creando, como normalmente hacemos también actualmente con nuestros programas. Pues, ¿Verdad? Este es 6, perdón, ¿verdad? 6, hoy es 6 ya. 2022. Regreso 1. Escribo cuál es su propósito y le voy a decir que es el curso Cobol N1, que es nivel 1, versión 22, y esta es la clase número 1. Este va a ser el cajetín que vamos a utilizar algo oficial para entregar nuestras tareas. Y le vamos a decir qué tipo de extensión estamos utilizando, ¿sí? Y el tipo de extensión para este programa es un CBL. Así podemos indicarle a los programadores qué estamos haciendo. Miren, entonces hemos creado un cajetín que es puro comentario. Y él ya se sitúa entre las dos líneas rojas se o es el tabulador la sección de tabulación como todo editor el asterisco indica que yo no he grabado mi avance de trabajo y ahí está sí bueno hablábamos de la identification division el identification division es la parte donde vamos a identificar nuestro programa y entonces miren esto ustedes empiezan a escribir y el ide ya empieza a detectar que queremos escribir por eso es un ide no es un editor de código es un ide identification Division y miren ya aparecen ahí y lo completa clásico error no poner el punto sí no poner el punto clásico error en COBOL sí y de ahí pues ponemos el program ID si se dan cuenta ya salía ahí también pues, punto miren eso program ID punto y cómo se va a llamar mi programa Hola, mundo. Punto. ¿Estamos claros con ello? ¿Sí? Y entonces, a este momento, grabamos para no perder, ¿sí? Y a este momento, ya tenemos nosotros acá. Miren, el error dice, no puede terminar en una línea nueva. ¿Ya se dieron cuenta? Miren. Entonces, voy a regresar. Y aquí, pues obviamente, marca que estoy teniendo líneas nuevas y todo, ¿verdad? Pero, en Cobol no termino con líneas vacías. No le deja bajar. Debería dejarle bajar dándole enter. ¿Cómo sé dónde colocar punto al final? Pues vamos a irlo aprendiendo. Yo voy a dejar ahorita línea vacía, no hay problema, porque así no nos queda pegado para que podamos ir viendo. ¿Sí? Lo pasaron a color negro, así como este, así. Tipo AS400, ¿verdad? Si no, lo pueden usar en el color que ustedes quieran. A mí, porque me gusta este. Por me sale error. Ah, revisemos si puso el asterisco. Si está puesto en el asterisco, por favor. Si no, va a generar un error. ¿Sí? Bueno, vamos a regresar a la presentación porque no quiero hacer muy largo la clase primera de hoy. La primera fila se llena de asteriscos como lo hice yo también, por favor. Miren, ahí lo tienen en pantalla y lo hacemos de esa forma, por favor. Sí, bueno, entonces ya hablamos que programa ID es obligatorio y solo puede tener 30 caracteres. Por favor, ojo con ello. Sí, solo 30 caracteres. Eh, no hemos hecho la salida todavía no hemos hecho la salida todavía solo estamos empezando el programa, ¿ok? Bueno, entonces no nos adelantemos, ¿sí? ¿ok? Bueno, sigamos. Entre la identification division es parte obligatoria que hay que cerrar la instrucción, entonces tenemos que cerrar la instrucción y para ello utilizamos end program ¿Sí? End Program y el nombre del programa ID. Si ustedes se dan cuenta, el End Program debe usar el nombre del Program ID. O sea, lo que puse en el Program ID, debo ponerlo en el End Program. Y entonces, esta es parte obligatoria que acompaña a la identification division en la program ID que hemos hablado que es obligatoria sí entonces nosotros regresamos al editor vamos a dar una línea más para que no nos tengamos espacio después de insertar y le vamos a decir entonces nosotros aquí end miren si ustedes se dan cuenta ya lo pone program ahí está ya no tengo que poner el programa ID. Ojo con eso. Hola, ¿cómo se llama? En el ID. Punto. Y entonces acabo de hacer entenderle a mi código que ya tengo creada su parte de identificación. ¿Sí? Entonces ya tengo creada la parte de identificación de mi programa en COBOL. ¿Sí? De nuestro primer Hola Mundo. ¿Vamos bien todos ahí? ¿O ¿Alguien tiene alguna pregunta? No duden en hacerla, por favor. Si está teniendo problemas, me dice. Pero ese es el fin de, del curso, que aprendamos y no nos quedemos en blanco, ¿sí? ¿No hay errores? ¿Vamos bien entonces? ¿Todos estamos entendiendo? ¿Sí? Estamos solo trabajando con la Identification Division. ¿Sí? Solo estamos trabajando con una de las primeras divisiones de COBOL. ¿Sí? Bien, gracias, Cristian. ¿Ok? Alguien puso ahí, el en el, end el, el, el program no lleva al final punto. No, no lleva punto. ¿Sí? Claro, el punto es el sustituto del punto y coma, Luis. Tiene toda la razón. Es como usar punto y coma en las instrucciones, ¿sí? No se preocupen por los errores, no se preocupen por los errores. Conforme van bajando, va a ir apareciendo, ¿sí? Los errores son porque el editor no reconoce ciertas cositas que vamos a tener. Es como cuando estamos trabajando en, en IntelliJ ID o en Visual Studio Code. No es que a veces tengamos errores, solo que el editor no lo reconoce, ¿verdad? Al compilarlo es que nos vamos a dar cuenta si hay algún error, ¿sí? No tengan pena. ¿Sí? No hay problema. En los comentarios no estamos colocando punto en el final de la línea. ¿Sí? Por favor, observemos el cajetín. Observemos el cajetín. No tiene asteriscos en el final de cada línea ni tiene puntos, por favor. ¿Sí? Para ejecutar un terminal, sí. Entonces, tenemos que instalar, Luis, tenemos que instalar un Hércules o tendríamos que tener ya un sistema S400 y hay que ejecutarlo, pues. ¿Sí? Eh, Hernán, usted no puso empty, sino que creó una plantilla. Entonces. No puso empty, no puso empty. Está utilizando una plantilla predeterminada del, del ID, de COBOL ID. Entonces lo invito a que regrese y ponga en new y empecemos desde cero. Es una plantilla vacía la que hay que ejecutar. Por eso decía empty. Aquí está, ¿eh? Empty. ¿Sí? Ok. Sigamos entonces, por favor. Ok. Estas se llaman secciones opcionales. ¿Sí? Estas se llaman secciones eh, directamente opcionales. Ok, yo sé que algunos están poniendo en el chat que si pusieron la template cambia los datos. Es, esto no es una obligación el cajetín. El cajetín incluso le puedo hacer más líneas si yo quiero. Es dependiendo de lo que yo quiera poner como identificación de mi programa. La cabecera no es... Igual para todos y no tiene tampoco un orden jerárquico obligatorio. Ustedes pueden poner lo que ustedes deseen, incluso pueden poner una descripción, pueden poner un grupo de trabajo, los colaboradores, o sea, pueden ocupar hasta 10 líneas de cajetín si ustedes desean. No es una obligación, yo puse una sugerida que yo utilizo para trabajar, no es para que eh, pongan y digan, no está tal, no está extensión, no está... Esto. No, yo creé la mía, o sea, yo... Le definí una, o sea, una similar y yo le di a una una opción, pero eso es libre para cada uno de ustedes. O sea, cada quien crea su cajetín a su manera. ¿Ok? Bueno, entonces no entiendo lo de LS extensión. ¿Dónde dice LS extensión? Perdón, Jorge, ¿dónde dice LS extensión? No sé dónde dice LS extensión. Ok, bueno. Lo de la extensión del cajetín es porque cuando creamos el programa, se recuerdan que les dije que quedara como CBL. Aquí lo estoy marcando. ¿eh? Es CBL. Recuérdense que había muchísimas más opciones. Cobol maneja más extensiones. Entonces le estamos indicando a nuestro programa que es de extensión CBL. Sí. Eso le estamos diciendo. O sea, cuando otro programador lo vea, sabe que ese archivo está en CBL, porque Google maneja muchos otros más. Bueno, estas son secciones opcionales en el Identification Division, ¿sí? Son secciones adicionales. Entonces, en el Identification Division podemos utilizar unas secciones opcionales dentro de esta sección o división. Son obsoletas, sí son obsoletas, pero son de una gran utilidad. No producirán error en el programa que estamos creando. Y entonces, una de ellas que nosotros podemos observar en este momento es la que se llama Autor o Autor, como ustedes quieran verlo. Ya la utilizamos arriba, pero está en el cajetín. Ahora sería dentro del programa. Autor punto, me permite poner directamente el nombre del autor del programa. Y en este momento yo puse Juan Pajic. Juan Pajic no tiene punto final, de ese en cuenta. El nombre del autor. Todas se las va a marcar como con error, porque son antiguas, son obsoletas, pero no van a dar ningún error en su ejecución, pero sí nutren nuestro programa. Installation, indicar dónde está instalado el programa. En este caso, ustedes pueden especificar el directorio. ¿De dónde está el programa instalado? Pues yo puse www. Solo como por llenar el espacio. Pero ahí podría yo decir que está. En el directorio tal, tal y tal. Para especificar a los programadores. En dónde se encuentra. El programa grabado. ¿Sí? Tenemos el date writing. Que es la fecha de creación del programa. ¿Sí? Yo la puse aquí arriba. También. Pero este podría ser como que la fecha de mi entrega de proyecto o algo así. Esta es la fecha en que yo estoy escribiendo el código y Cobol lo va a saber. Entonces, esta es información que yo más adelante sí puedo usar como campos. ¿me entienden? Aquí arriba no. En el cajetín, no. En el encabezado, no, porque eso es un comentario. Aquí sí si yo lo estoy almacenando en, de, en date written. Le estoy almacenando la fecha de la creación de este programa. Y esto sí lo va a guardar ella en su estructura de código y yo puedo utilizarla más adelante. ¿Sí? Perdón, que se me reseca la garganta. Date compila, Compile, perdón, es el 1 del 5 del 2022. Fecha de compilación, fecha que terminamos el programa. Miren, fecha que terminamos el programa. Observemos que Author. Installation, date writing, date compiled, tienen punto, miren, pero no tienen punto aquí en el final. El punto de este no es punto del final, sino es del www, ¿verdad? Yo ahí podría completar www.juanpagic.com y no necesita punto final, pues, ¿verdad? Ese no vayan a creer que sí tiene punto. Ese punto yo lo puse por que estoy terminando un párrafo, ¿sí? Y Remarks, que es otro más. Programa para las divisiones de COBOL. Comentarios sobre el programa. Entonces, miren que estamos trabajando, pues secciones de división, entonces puse divisiones en COBOL. Vamos a ir a insertar este código dentro de nuestro programa ya rápidamente, entonces. Bueno, entonces comenzamos con la de autor. Perdón, estoy ahí. Empezamos con la de autor, ¿verdad? Vemos que es el que nos lo va a dar de una vez. Punto. Le decimos, Pampa. Y que es el autor, le voy a decir installation, installation, ya decía que no me lo ponía, punto, y yo le podría decir que está en www, perdón, punto, y aquí ustedes le pueden decir pampa pic punto, boom, miren, entonces le decimos que está en una página web, ¿sí? Le voy a decir el date writing, que ya me lo completa, punto 1 del 6 del 2022. Date compilet, que sería el que estamos teniendo actualmente. Date compilet, punto 1 del 6 del 2022. Y remarks. punto divisiones en COBOL puedo ponerle su punto porque yo lo estoy haciendo de esta forma y no se preocupen de todo lo amarillo ahí ¿sí? actualmente entonces hemos usado secciones que pertenecen a la identification division que son obsoletas pero nos pueden servir mucho también dentro de nuestro código de programación entonces yo sugiero que las puedan utilizar para que ustedes puedan contar después con estos campos que les puedan servir más adelante en sus desarrollos. ¿Sí? Bueno, ¿estamos bien con esta sección ya todos? Bueno. ¿Qué les ha ido pareciendo la clase? Por favor, nos den en sus comentarios, pues puedo mejorar lo que no se está entendiendo, puedo mejorar la forma de explicarlo o si vamos bastante bien, pues agradezco también sus aportes de retroalimentación estamos bien ahí? gracias, gracias. bueno. gracias. vamos bien entonces, todos ahí, con estas secciones obsoletas. es verdad. son obsoletas, pero muy funcionales. por favor, creo que todos les encontramos eh, bastante interés a estas secciones. como les digo, son obsoletas, pero muy funcionales todavía. ¿Sí? Bueno, sigamos entonces. Bueno, para ir terminando nuestro programa. Ok. Vamos a terminar nuestro Hola Mundo. Explicaremos las tres divisiones restantes en nuestra siguiente clase número dos. Pero como el programa las requiere, aunque estén vacías, las requiere para que podamos saber en dónde las vamos a poner, completaremos el programa con las restantes divisiones para imprimir en pantalla Hola Mundo. Utilizaremos el comando o instrucción display, como podemos ver aquí en el programa en este momento. Después lo vamos a pasar en código: display, ¿sí? O instrucción, display y stop, run, que hacen detener también el proceso en pantalla. En la sección del procedure division. Miren, otra de las divisiones, pero no la voy a explicar el día de hoy porque ya no podríamos tener tiempo. Nos falta ver data division. File section, Working Store section, Procedure Division, ya más explicadamente en cada una de ellas. Pero por hoy vamos a llegar a completar nuestro programa para poder ver nuestro primer Hola Mundo, sin estar directamente todavía explicando o trabajando cada una de estas secciones. El compilador vemos que tiene también una ventana de salida y vemos acá nosotros que se imprime el Hola Mundo. Si ustedes se dan cuenta lo fue a guardar como un punto exe, miren, dentro del folder bin, que nosotros no lo hicimos, pero si estuviéramos utilizando un terminal cobol, nosotros tendríamos que ir a hacer los comandos que hacen el compilador, que hacen la compilación, perdón, y hacen el ejecutable. Open cobol IDI nos crea todo esto muchísimo más fácilmente, ¿verdad? Nos ayuda con todo esto, ¿sí? Entonces, vayamos a terminar de completar nuestro código, por favor. Y entonces veíamos que después del remarks que teníamos puesto aquí, ¿sí? Vamos al remarks final y le vamos a agregar entonces el data division, ¿sí? Data, perdón, puse data, ¿verdad? Division. Punto, ¿verdad? Voy a crear la File Section también. ¿Sí? File Section. Punto. Voy a crear la Working, que después las vamos a explicar, no se preocupe. Working Section. Vamos a estar trabajando con ellas durante nuestro curso. Y la que ahorita queremos utilizar para poder desplegar algo en pantalla. Procedure. O Procedure. Division. Sí. Punto. Sí, se va a compartir Dario. En un rato se sube a internet. ¿Sí? Procedure Division. Y en Procedure Division vamos a inicializar que vamos a empezar a trabajar con esta sección. Pero esto lo vamos a explicar más adelante. Hoy lo que quiero es poder dejar completado nuestro Main Procedure. Punto. Sí, miren que el editor ya sabe, ya se dieron cuenta que hizo automáticamente la indentación. Miren, automáticamente hizo la indentación. O sea, ya el Main Procedure le dice que tenemos que hacer una indentación. Y él lo hizo de una vez, no lo hice yo. Ustedes lo van a darse cuenta cuando estén. El display no lleva a punto. Y entre comillas, yo escribo lo que deseo desplegar en pantalla. Hola, mundo. C. Doy enter, sigue estando en esta posición. Desen cuenta ustedes que sigue esperándome en esta posición y espera que yo le ponga un stop run. Punto. Elimino la última línea, grabo y aquí vamos a explicar algo antes. ¿Se dan cuenta ustedes que no teníamos nada aquí? Miren, en, la, en el panel derecho. Ya se dieron cuenta ustedes que el panel derecho no tenía nada, miren. Y hoy, miren, yo puedo ir a guardar las secciones, miren. Cuando mi programa ya es muy largo, yo puedo moverme desde aquí a las secciones que yo deseara, miren. Y se fueron creando conforme yo fui haciendo mi código. Bueno, prueba de fuego. Si todo está bien, tenemos un botón acá que hace el run de lo que está en la edición del programa. Le doy run y vemos como output hola mundo, creando hola mundo.exe como lo hace Cobol y teniendo acá directamente mi salida. Errores sí aparecieron. Si ustedes se dan, si se van a parar encima de él, miren qué dice. Es obsoleto para el GNU COBOL. O sea, yo se los dije que eran obsoletas. Y aquí nos dice: Line not terminated by a new line. No terminó con una nueva línea. Yo podría hacerlo así, pero no lo va a reconocer de todas maneras. Miren: Line not terminated by a new line. Entonces, eso no se preocupen ustedes directamente porque no lo reconoce. Y es algo que yo les estoy explicando, ¿verdad? Entonces, tenemos prácticamente. Salió errores, Jorge, hay que revisar. Hay que revisar un punto, un mal nombre, ¿verdad? Sí se puede descargar para Linux también el IDE. Yo voy a subir en el enlace que les salió eh, la versión Mac, la versión Linux y la Windows, que fue la que ya encontraron, ¿verdad? Excelente a todos los que nos salió nuestro primer Hola Mundo de Cobol. Miren, ya tenemos nuestro primer Hola Mundo de Cobol, ¿sí? Entonces realmente logramos el primer objetivo ya hicimos nuestro primer hola mundo en cobol miren no se preocupen por las divisions que no hemos explicado cada división la vamos a trabajar por independiente pero teníamos que avanzar con la clase el día de hoy y quería por lo menos hacer nuestro hola mundo se crea un file.exe directamente podemos ir a ver ese directorio, miren, lo voy a poner rápidamente, lo voy a compartir. Nosotros podemos ir a ver ese directorio rápido. Ahorita voy a compartir esa ventana. Y nosotros podemos ir a darnos cuenta que aquí, en curso, miren, está mi CBL que creé y en BIM ya está el ejecutable. Miren, se crea el ejecutable de una vez. Entonces... Esa es la forma en que Cobol está trabajando y nosotros nos podemos dar cuenta que nuestro programa básicamente ya fue un éxito, pues, ¿verdad? Así es que hemos hecho nuestro primer archivo de Cobol, nuestro primer programa de Cobol y con su salida en punto ejecutable de una vez. Y aquí tenemos básicamente nuestro primer programa. Para aquellos que quieran trabajar en línea o quieran practicar en el trabajo y ustedes dirán, bueno, ¿y qué versión online nos va a ofrecer el profe para trabajar? Pues, Replit, los que han estado conmigo saben que Replit es una de mis favoritas soluciones como IDI online. Y Replit nos permite poder crear archivos COBOL también. Entonces, se los voy a compartir para que ustedes lo vean. Los que no conocían Replit, Replit es un ID online. En el cual, pues ustedes pueden ver que está de esta forma creado y ustedes pueden crear nuevos replits. Si ustedes se dan cuenta, al crear un nuevo replit, ustedes tienen setenta y pico de lenguajes, frameworks y de todo que ustedes pueden trabajar online sin instalar nada en su máquina y tiene COBOL precisamente. Miren, entonces pueden crear en COBOL su Hola Mundo también. Y entonces podemos usar replit en la nube. Aquí tenemos el archivo, se lo que los crea como puntos COP, ¿verdad? Pero es lo mismo. Puedo darle un run y tengo mi Hello World también en COBOL dentro de Replit, ¿sí? Entonces, para aquellos que me estaban preguntando por una solución Android, pues Replit tiene su app y la pueden descargar desde la Play Store y pueden instalarlo en sus celulares y ustedes pueden también seguir trabajando lo mismo que tienen en su celular es lo mismo que van a entrar en su replit en el online sí entonces replit es una maravilla porque es web entonces es web hazel eh, es web entonces no tienes ningún problema porque es una aplicación web funciona sobre el navegador entonces no hay problema incluso puedes si no existiera la app per se hazel en ios puedes solo abrir tu Safari poner repl.it.com y te lo va a montar como lo estás viendo aquí en pantalla también directamente como para teléfono o sea no importa ustedes pueden abrirlo desde el navegador él es responsive y se va a adaptar en su navegador directamente en Android si existe la app la pueden descargar pero es un HTML5 lo único que está haciendo es abrir su navegador para que ustedes no estén viendo el navegador sí bueno, para los que están teniendo un error, voy a regresarlo ahí rápidamente, por favor, chequeen su error, ¿sí? Chequeen su error. Algo pusieron mal. No hay pierde porque nos funcionó. ¿Sí? Entonces, algo pusieron mal y ahí están teniendo el error, ¿sí? Ahora, ¿qué les parece la versión online Replit, ¿Ah? Miren, ahí está Replit, es el navegador, yo porque lo tengo como una como una aplicación, pero lo pueden correr desde replit.com, pues, ¿verdad? Solo crean una cuenta y ya pueden seguir trabajando. Nosotros hemos enseñado mucho con Replit, si ven Python, si ven HTML, JavaScript, todos los que hemos dado en los cursos hemos usado mucho Replit y las tareas me las envían solo con mandarme la dirección del link y yo las puedo revisar, pues, ¿verdad? No me tienen que mandar los archivos. Esa es una de las grandes ventajas de utilizar Replit. Hay versión gratuita y hay versión de paga. No hay ningún problema con ello. La, cambian sus rendimientos, pero sí pueden seguirlos utilizando. Bueno, para ir avanzando en el final de la clase, hemos llegado al final de la clase número uno. Recuerda que este curso optas a diploma técnico al realizar todas tus tareas. Y en este momento en el chat les voy a enviar la tarea número uno. Entonces, recibanla ahorita como archivo. Ahorita la están recibiendo. Sí. Y tenemos nuestra tarea número uno, que la voy a poner en pantalla para que la podamos ver qué es lo que tenemos que hacer. Y en este momento les estoy compartiendo la tarea en el chat y me voy a pasar al. acá directamente y podamos leer qué hay que hacer en esta tarea. Esta tarea, pues número uno de Cobol, como no hemos podido avanzar mucho, dice lo siguiente. Realizar los siguientes ejercicios en su Open COBOL IDI o Replit. Ejercicio número uno. Realizar un programa en COBOL que presente en pantalla cuáles son las siguientes tres divisiones que usa COBOL y una breve explicación. Hoy se las puse muy fácilmente, ¿verdad? Esa es la finalidad. Recuerda utilizar las divisiones correspondientes y secciones adicionales vistas en clase, aún las obsoletas, por favor usémolas. Utilizarlo implementado en la clase número uno únicamente en este momento. Recuerda enviar tu tarea a nuestro nuevo email, email para tareas, tareas.juanpagic.com. Recordemos que tenemos una semana para hacer la tarea. Si se entrega antes de la siguiente clase, tienes un bono de tres puntos y la nota es sobre diez. Si la entregas después de la siguiente clase, solo es calificada sobre diez puntos. Entonces, eso es lo bueno. Tenemos que explicar muy brevemente. O sea, lo que me interesa es que podamos reforzar el uso del Main Procedure y dentro del Main Procedure expliquemos un breve, muy cortamente, las tres divisiones que vamos a seguir viendo. Pero yo quiero que ustedes ya investiguen un poco y lean sobre las tres divisiones. No es que las tengamos que usar, no vayamos a usarlas. Eso es solo que las expliquemos, como hicimos el Hola Mundo, lo expliquemos en pantalla. O sea, es poner una breve explicación de las tres divisiones que hacen falta. No las explicamos en un doc, las explicamos dentro del main procedure display, ¿sí? Entonces van a aprender ustedes a poner ahí varias líneas de display para poder hacer el programa, ¿sí? Es un programa, no es una investigación Word, no es un PDF, ¿sí? Lo vamos a poner acá. Recuérdense que tienen su remarks y ahí pueden usar el remarks también para especificar cierta información. O sea, utilicemos lo visto el día de hoy en clase. Básicamente esa es la tarea que vamos a realizar. Y para finalizar, pues queremos darle una, en Replit solo me envían la dirección URL. Vamos a dar un agradecimiento a dos personas que pues terminaron el curso de Python y quiero hacer un reconocimiento en público de lo que es Mahoney y Jamín Flores, que terminaron más de 30 horas con todas las tareas entregadas con una nota satisfactoria y aprendieron a realizar todo su curso de nivel principiante intermedio obteniendo el técnico programador en lenguaje python los certificados están validados con un id de validación único y el cual se puede verificar a través del correo electrónico cuando ustedes lo comparten a lugares donde quieran empezar a trabajar y carlos vargas fernández que también alcanzó el técnico programador en lenguaje Python. Estos son los diplomas que se les han entregado a ellos y hoy hago un reconocimiento en público por el gran esfuerzo, una dedicación a las tareas excelentes y los felicitamos. Me sorprendieron con las tareas realmente. Eh, unas tareas muy buenas. Así es que yo los felicito, han alcanzado su técnico en programador de lenguaje Python y así vas a poder recibir el estudio de Cobol, de HTML, CSS, que ya están en el canal y tú puedes cursarlos también y puedes enviar todas las tareas. Un punto de más en el end program. Dijimos que el end program del final no tenía punto, Heisel. Recordémonos que el end program de la última línea no tiene punto. Éxitos que lo encontraste. Bueno, entonces eso ha sido todo. Voy a salir de la grabación. Recuerda que si tú lo estás viendo en YouTube o en Facebook ya en diferido, en las descripciones de los videos vas a encontrar el link de la tarea, el link de la descarga del IDE y el link de, ¿qué más pusimos? De la plantilla IBM para realizar también en papel tus programas. Entonces nos despedimos para todos los que están en los diferidos y nos quedamos con los que están en el presencial actualmente.